Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al jurista Enrique Herrería. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Y bienvenido a nuestro programa. Bueno, lo inesperado sucedió. Finalmente se cesó en sus funciones al Consejo de la Judicatura, desde muchos puntos de vista, la raíz de la podredumbre en la justicia ecuatoriana. ¿Qué opina usted? Buenos días, Yanny. Gracias por la invitación. La primera consideración es de que se hizo justicia. El Consejo de Participación Ciudadana que preside el doctor Julio César Trujillo ha recogido el clamor de los ecuatorianos, no solamente en búsqueda de justicia, de independencia del sistema de justicia ecuatoriano, sino de sanción para quienes han vulnerado este principio fundamental en una democracia. Y mire usted que aquí ha habido un correlato entre Rafael Correa como presidente de la República, a quien incluso se podría hasta perdonar por no ser abogado, por no conocer derecho, con el señor Gustavo Yal, quien sí tiene una culpa mucho más grave incluso que Correa. ¿Por qué razón? Porque él es abogado, hay que reconocerle que es un hombre inteligente, y además su tránsito por la administración de justicia, si bien es cierto que no ha sido juez, no ha sido magistrado, pero él estuvo al frente de un organismo que estaba imbuido en la necesidad de garantizar la independencia de los jueces, como fue Projusticia durante algunos años, organismo que estaba auspiciado por entidades internacionales. A pesar de lo cual, él construyó conjuntamente con Alexis Mera toda esta ingeniería, no solamente institucional, sino también normativa, para tener un poder absoluto sobre los jueces, cuando lo que hacen los consejos de las judicaturas en el mundo entero es proteger la independencia de los jueces de esos países. Aquí, al contrario, se sirvió Gustavo Yal de toda esta organicidad institucional y también las disposiciones normativas para tener un control omnímodo sobre el sistema de justicia puesto al servicio del presidente Rafael Correa. ¿Cuál fue la respuesta más, por ponerle un calificativo, absurda que usted escuchó de Gustavo Yal y el Consejo de la Judicatura? Por ejemplo, la respuesta que dio a la injerencia reconocida por Alexis Mera de influir en los jueces que hayan querido sancionar en contra del Estado por haber violado los derechos de las personas, por ejemplo. Mire usted que eso de ahí es una explicación no solamente absurda, sino que atenta contra los principios de la independencia de justicia. Los jueces tienen como principal función la de garantizar los derechos de los ciudadanos, incluso contra el Estado. El juez tiene que ser absolutamente imparcial en la toma de sus decisiones. Pero aquí hay un agregado, por ejemplo, dice Gustavo Yal, que lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura es únicamente imitar lo que han hecho entidades similares en el resto del mundo. No, eso de ahí es una mentira, es una falsedad. Le pongo un ejemplo, el símil más cercano, el Consejo de la Judicatura de España. El Consejo General de los Jueces de España tiene la facultad de sancionar a los jueces, pero cuando cometen ignorancia inexcusable, ¿cómo se pone en evidencia la ignorancia inexcusable? En derecho hay lo que se llama el doble conforme o los recursos que están establecidos en la Constitución y otras leyes secundarias en el Ecuador, que cuando un juez comete un error, es el superior el que tiene que repararlo. Y si el superior o los órganos superiores establecen de que se ha cometido un error o ignorancia inexcusable, como se le quiera llamar, que puede incluso ser el delito de prevaricato, en ese momento es el superior el que determina que se ha cometido ese error o negligencia judicial. Y en ese momento recién, cuando se ha resuelto en sede jurisdiccional por parte de los organismos superiores, en ese momento es que el Consejo General de los Jueces de España abre el expediente para la sanción correspondiente, como es igual en todos los otros países del mundo. Aquí lo que hacía el señor Yal era calificar discrecional y subjetivamente lo que él consideraba el error inexcusable y sancionar a los jueces, lo cual constituía una intromisión en las atribuciones privativas, excluyentes, que en materia jurisdiccional tienen los jueces y magistrados. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana dice que investigará todas las denuncias, o sea, seguirá investigando todas las denuncias que llegaron hasta su sede, ¿cómo lo ve usted y qué quiere decir eso? ¿Cómo lo van a investigar? ¿Qué tipo de aparato va a hacer esta labor? ¿O cómo interpreta usted ese anuncio? No me puedo anticipar en lo que va a ser el Consejo de Participación Transitorio, pero yo estimo, conociendo que ahí hay juristas de gran categoría,
que enviarán todo el expediente, en primer lugar, a la Asamblea Nacional para que contribuya como un insumo al juicio político que se debe llevar en contra de Gustavo Yal y de los otros consejeros. Y además, de manera independiente, una copia del informe tiene que ir a la Fiscalía General del Estado, porque entre las conclusiones de lo que he alcanzado a leer, se puede ver que podría existir la figura de interferencia en la administración de justicia, en tráfico de influencias para impedir que los jueces puedan resolver de acuerdo a sus convicciones y a las tablas procesales. Por lo tanto, no acabe aquí el asunto para el señor Gustavo Yal y los demás consejeros, por supuesto. Tiene que individualmente poderse hacer una revisión de las culpas que pudieran tener durante el ejercicio de sus funciones. Usted en una entrevista con el Noticiero 24 Horas dijo que de aquí en adelante también hay que hacer unos cambios normativos para poder limitar las funciones del Consejo de la Judicatura. ¿A qué se refiere allí? La primera consideración, el nuevo Consejo de la Judicatura, ya que no lo han hecho ninguno de los otros órganos del Poder Público, esto de aquí le debió haber correspondido, porque esta denuncia sobre el error inexcusable, yo se lo presenté por escrito cuando yo dirigía el Observatorio de Derechos y Justicia, no solamente al doctor Gustavo Yal, sino a otras entidades públicas. Por ejemplo, tengo yo entre mis archivos una declaración que hizo el doctor Carlos Ramírez en ese tiempo, y durante algunos años presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la cual decía que no era posible que a través del error inexcusable se sancionan los jueces. Si es así, porque además era así, él debió haber presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma para extirpar del Código Orgánico de la Función Judicial esta figura que le daba esas atribuciones arbitrarias a Gustavo Yal, y no lo hizo. Ahora el nuevo Consejo de la Judicatura que se vaya a nombrar por parte del Consejo de Participación Transitoria tiene que presentar ese proyecto de ley, pero no solamente en este caso del error inexcusable, sino hacer una revisión integral al Código Orgánico de la Función Judicial, porque ahí se establecen hasta atribuciones para que este Consejo de la Judicatura y los jueces puedan sancionar a personas que no son funcionarios del sistema de justicia. Estoy hablando de nosotros los abogados. Nos podían sancionar de manera drástica, dramática, e impedirnos el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué sentido tiene el juicio político en la Asamblea Nacional? ¿En qué puede contribuir, pues, sancionarlos luego de que ya están destituidos? Hasta hace pocas horas, hasta el día de ayer, habían algunos asambleístas de los rezagos del Correato que estaban intentando sacar el cuerpo para no sancionar a Gustavo Yal y al resto de los miembros del Consejo. Pero ya ahora que Gustavo Yal perdió todo poder, que ya no existe esa integración del Consejo de la Judicatura, yo tengo la seguridad que, obedeciendo también a este clamor popular, que no solamente es el que respalda al Consejo del doctor Julio César Trujillo, sino que demanda de la Asamblea Nacional un juicio político para que no solamente se esclarezcan todos los casos que han habido de intromisión en el sistema de justicia, en las atribuciones jurisdiccionales propias de los jueces por parte de Yal, sino también para que se envíe, de ser el caso, el expediente a la Fiscalía en la intención de que se investigue si ha existido ahí intromisión con el propósito de defender intereses particulares que no eran los del pueblo ecuatoriano. Supongamos que en la Asamblea Nacional también interviene la parte política y, por supuesto, en este momento hay sobre todo asambleístas del ala correísta que les interesa, pues, de alguna manera no sancionarlo en la parte política. ¿Eso puede en algún momento en el futuro descalificar o poner en duda lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana? No, de forma alguna. ¿Por qué razón? Porque el Consejo de Participación del doctor Trujillo está obedeciendo a un mandato del poder constituyente originario. Estamos hablando de todos los ecuatorianos que votamos en la consulta popular para que se haga esta evaluación de todos estos órganos del poder público, y también dejaba en libertad a este Consejo para que produzca la cesación de sus cargos luego de esta evaluación que se ha hecho. Por lo tanto, lo que están diciendo algunas voces interesadas
de que a futuro puede haber la posibilidad de que se demande ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego, si hay admisibilidad, que pase ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se sancione al Estado ecuatoriano. Es absolutamente una mentira. No existe tal posibilidad porque en materia constitucional y particularmente de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte conocen los estándares en que se desenvuelven estas actividades en los países y además están al tanto de que en el Ecuador hubo una consulta donde el pueblo soberano delegó el ejercicio de esas atribuciones al Consejo de Participación del doctor Julio César Trujillo, que ha actuado enmarcado absolutamente no solamente en la normativa constitucional y legal del Ecuador, sino también en lo que hace relación a los estándares internacionales de derechos humanos. Y en particular, quiero hacerle notar, Janet, que hay instrumentos internacionales que garantizan la independencia del sistema de justicia. Y la Constitución ecuatoriana y el Código Orgánico de la Función Judicial dice que ninguna función del Estado, ni siquiera los órganos superiores en la Administración de Justicia, puede tener intromisión en las atribuciones privativas que tienen los jueces en el momento de resolver las causas. Por lo tanto, no hay ni la más remota posibilidad que a futuro el Ecuador sea sancionado por esta decisión que tomaron el día de ayer el Consejo de Participación. Ahora, ¿cómo está en este momento la justicia? Toda vez que fueron sancionados los 5 miembros del Consejo de la Judicatura, pero también sus suplentes, estamos en acefalía. ¿Qué es lo que pasa con los procesos que están en este momento en marcha? Es decir, veamos, tengamos como esa visión ya más desde más arriba, desde la justicia. ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas actuaciones de parte del Consejo? No ocurre absolutamente nada porque el Consejo del doctor Trujillo puede perfectamente designar unas personas que estén a cargo del régimen de transición para que vean la parte administrativa. Cuando hablo de parte administrativa, lo que hablo es de pago de sueldos y salarios, lo que hace relación a aceptación de renuncias, a nombramientos, no sé, de algún funcionario administrativo, y eso de ahí debe dar paso, en un término perentorio, supongo yo, para la convocatoria, el nuevo concurso que se le elija al nuevo Consejo de la Judicatura. En consecuencia, de ninguna manera se entraba la Administración de Justicia, por el contrario. Los jueces ahora, como vemos que está ocurriendo, ya pueden resolver de acuerdo a sus íntimas convicciones y a las pruebas aportadas en las causas. Mire usted, se está ya encauzando, por ejemplo, a los funcionarios públicos del Correato que han cometido actos ilícitos. Ayer una sala de la Corte Nacional de Justicia ya aceptó un recurso de casación y ordenó la prescripción de una causa injusta en contra de militares por el 30 de septiembre. Ya el sistema de justicia va a empezar a funcionar mucho mejor de lo que ha estado funcionando ahora sin esta espada de Damocles que le imponía el señor Yal, que decía, ustedes resuelven de esta manera o si no lo sanciono de esta otra. En consecuencia no va a pasar absolutamente nada, solamente le recuerdo que no es el caso, pero el Ecuador en el año 2005... usted recordará que fue destituida la Corte Suprema de Justicia y estuvimos casi un año sin Corte Nacional, ahora se llama Nacional, sin Corte Nacional de Justicia y no ocurrió absolutamente nada. No es lo ideal, pero es preferible que haya una remoción o que haya una lentitud de alguna manera en los procedimientos judiciales a seguir manteniendo toda esta estructura institucional perversa que es impropia en un Estado de Derecho. Ahora veamos las consecuencias a futuro, porque al darle la razón, por ejemplo, a los jueces que estaban protestando por haber sido destituidos ilegalmente por error inexcusable, o corríjame si yo me equivoco, pero el Consejo de la Judicatura estaba allí precisamente para vigilar que haya justicia en todos los casos, es decir, que la justicia caiga y llegue hasta, pues, hasta el último ciudadano que requiera de su opinión. En el caso del Consejo de la Judicatura. Pero eso no ha sucedido. Lo que tenemos, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana es ya fojas de fojas y casos, miles de casos que han sido depositados allí por una falta de respuesta del Consejo de la Judicatura. Y en este momento, pues, la gente quiere reparación. ¿No puede devenir esto en una ola de demandas contra el Estado a consecuencia de la mala actuación del Consejo de la Judicatura? Sí, usted acaba de señalar algo que es importantísimo, Janet. Todos los instrumentos internacionales y además todas las disposiciones del derecho comparado, estoy hablando de lo que hace relación a los consejos de la judicatura
por lo menos de Hispanoamérica, dicen que la principal función que tiene el Consejo de la Judicatura es proteger, lo que usted acaba de decir, proteger la independencia de los jueces, cosa que no ocurría en el Ecuador. Ahora bien, el Ecuador en su constitución establece que el Estado es responsable de error judicial, retardo en la administración de justicia, etc. Ello significa que las personas que han sido perjudicadas por las actuaciones irregulares del Consejo de la Judicatura pueden demandar al Estado ecuatoriano. Lo pueden demandar ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte, pero lo pueden demandar internamente aquí en el Ecuador. Pero no es la única vía. Pueden perfectamente presentar aquí en el Ecuador acciones penales en contra de los presuntos responsables que agraviaron su honor, su buen nombre, al haberlos destituido o sancionado injustamente, pero también puede presentar las acciones civiles indemnizatorias. Y para presentar las acciones civiles indemnizatorias no se requiere como prejudicialidad que haya una acción penal previa. Pueden presentar al día de hoy todos los jueces que fueron ilegalmente sancionados por el doctor Gustavo Yal y por los otros integrantes que hubieran participado en esas sanciones, los pueden demandar en la vía civil a juicio de, planteando una cuantía, a juicio de que las personas crean vulnerado su honor. Y además pueden hacerlo a futuro, plantear o concomitantemente una acción penal por todas las infracciones que se han cometido. Tenemos casos ya sobre la mesa, doctora Herrera, y no sé usted qué opina, pero el gobierno ha ordenado abrir los archivos secretos de casos como, por ejemplo, el de David Romo, el de el general Gabela, que pues allí pues se prevé ya que no solamente había injerencia de la justicia, es decir, del aparato judicial, sino del aparato gubernamental, es decir, había una injerencia directa del Ejecutivo en determinados casos. Y eso pues allí también se va a ver en carne viva cómo funcionaba el tema de la justicia y cómo el Estado ahora se expone a que lo demanden por la mala actuación de estos funcionarios. Y en consecuencia, doctor Herrera, ¿pagaremos todos los ecuatorianos por lo que hicieron los correístas en la justicia ecuatoriana? Le hago una pequeña precisión. El delito de lesa humanidad, el delito de Estado, no solamente que está tipificado en los estatutos de Roma, en lo que es la Corte Penal Internacional, sino también en nuestro propio Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, las personas que se sientan perjudicadas por estos casos a los que usted se está refiriendo, pueden presentar la acción aquí al interior del país. Y tienen que los jueces procesarlas y sancionarlas debidamente. Pero no es que los ecuatorianos, en el evento de que los afectados presenten acciones contra el Estado, vamos a tener que pagar. No. Si bien es cierto que no se ha expedido oportunamente una ley de repetición, no es menos cierto que no solamente la Constitución, sino también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el procedimiento para la acción de reparación. Esto es, si el Estado tiene que indemnizar a algún ciudadano, bien sea nacional o extranjero, que haya sido afectado en el Ecuador, tiene el Estado la garantía de presentar la acción de repetición en contra de los infractores, bien sean jueces, funcionarios públicos, de cualquier nivel, sin dejar de lado que también se pueden, por parte del Estado, iniciar las acciones penales pertinentes si es que no la ha ejercido el particular. En consecuencia, no hay posibilidad alguna de que las personas que cometan delitos de cualquier naturaleza en el Ecuador sean exhibidos de responsabilidad. Para eso se requiere solamente una cosa, independencia de los jueces. Yo creo que otra de las cosas que es importante, y solamente para terminar, que es importante, ya que está haciendo tan buen trabajo el Consejo de Participación, es de que en algún momento un nuevo Consejo de la Judicatura proceda a una evaluación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia sobre cuáles recaen sobradas sospechas de no haber actuado con la debida independencia frente al poder político. Con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa, doctor Herrera.